excelentísimo y magnífico rector de la universidad, don Alberto Gómez Barahona, autoridades, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, claustro universitario, compañeros docentes, queridos estudiantes, especialmente los que nos estáis siguiendo a través de la retransmisión por streaming, amigos y amigas de la universidad. Yo he venido aquí a poner un PowerPoint y a hablar de superhéroes. De superhéroes. Porque para mí es un honor, pero también una responsabilidad, hacer la lección inaugural en mi universidad. Lo de jugar en casa a veces es un poco paradójico. Así que pensé, voy a hablar de lo que más me gusta. Lo que más me gusta es la divulgación. Así que no voy a hablar de estos superhéroes, sino de los que para mí son los verdaderos superhéroes, que son estos señores. Veo las caras. Se ha ido. Veis por aquí, estáis viendo un monje, una santa, unos ilustrados afrancesados, y estaréis pensando, vaya tostón. Esta chica que se supone que está en internet, que tiene que hablar de cosas modernas, ¿qué nos ha traído? Bueno, pues os voy a demostrar que realmente estos señores que están aquí merecen estar en la lección inaugural. En primer lugar, porque son mucho más modernos que cualquiera de los otros superhéroes. Fueron verdaderos adelantados de su tiempo y su trabajo vale más que el de cualquier gurú o el de cualquier coach de estos que hoy nos llenan la cabeza con cosas. Y en segundo lugar, porque les voy a contar un secreto, y es que estos señores de la transparencia anterior no existen, son de mentira. Y sin embargo, estos sí. Así que vamos a hablar de personas de verdad y de personas que han hecho cosas importantes. Y quiero empezar por Hildegarda de Bingen, la del nombre extraño. Esta mujer es la definición de lo que se dice. Esto es un hombre, una mujer adelantado a su tiempo. Ella fue Hildegarda. Hildegarda nació en Alemania, fue la décima hija de una familia, como diezmo, pues le tocó irse a la iglesia. Hildegarda fue todas estas cosas. Fue científica, sobre todo fue científica, pero también compositora, farmacéutica, médico, artista, poetisa, benedictina, doctora de la Iglesia. Solo hay 4 mujeres doctoras de la Iglesia. Algo habría hecho esta mujer para merecerlo. Antropóloga. Hildegarda lo que hizo fue hacer muchas publicaciones. Fue una gran divulgadora. Hizo publicaciones sobre medicina. Tiene un libro llamado Causa et curare, la causa y la cura. Libros de física, de antropología, compositora musical, artista. Pero para que comprendamos realmente la magnitud de una adelantada a su tiempo, vamos a poner 2 ejemplos bastante curiosos. El hombre de Vitruvio lo conocemos todos, ¿no? De Leonardo. Todo aquello de las proporciones perfectas, y el hombre como el centro del universo. Bueno, pues esto que hizo Leonardo a partir de unos estudios de Vitruvio en 1490, nuestra amiga Hildegarda lo había hecho 300 años antes. Este es el hombre cósmico de Hildegarda, en el que también situaba al hombre como el centro del cosmos. Pero también tenemos más ejemplos. Tolkien, un genio, inventó idiomas, el élfico. Bueno, pues aquí tenemos a Hildegarda, que inventó también un idioma bastante similar al élfico, solo que unos 800 años antes. ¿Y por qué Hildegarda inventó este idioma? Hildegarda se tuvo que inventar este idioma no para pasar el rato y porque le gustaba mucho, como Tolkien, sino porque ella, como mujer, en aquella época no podía escribir de lo que le daba la gana. Así que se inventó un idioma para poder escribir. Hildegarda era una crack, ¿no? Nos queda claro. Pero como decía Superratón, no se vayan, que todavía tenemos más. Hildegarda fue una pionera porque se carteó, no existía el mail, pero ella se mandaba cartitas con la gente más importante de la época, como por ejemplo Federico I Barbarroja, Eugenio III, el Papa, este es Enrique II, la llamaban la Sibila del Rin, la profetisa teutónica. ¿Por qué? Porque bueno, las Sibilas eran las que tenían visiones, predecían el futuro, ¿no?, en la mitología griega. Pues ella también tenía visiones y le contaba visiones a los papas y a los emperadores. La cuestión es, ¿cómo consiguió una abadesa llegar a cartearse con toda esta gente tan importante?
porque encontró a Bernardo de Claraval. Se dio cuenta que Bernardo de Claraval era la persona más influyente en cuanto a la espiritualidad de la época, y la señora, que era muy lista, como nos queda claro, le mandó una carta diciéndole que había tenido una visión y que en esa visión había visto un hombre que veía directo al sol, audaz y sin miedo. Ese hombre, por supuesto, era él, se refería a Bernardo. Se lo cameló, de alguna manera, y Bernardo le puso en contacto con todas las autoridades de la época. Fue fantástico cómo consiguió la clave de toda la historia que fue él. Este es Bernardo y Hildegarda con el tema de las cartitas. No era perfecta Hildegarda, nadie es perfecto. Hildegarda creía en las pseudociencias. Ya sabemos que en esa época la ciencia no era como ahora. Y ella hablaba de los unicornios. Tiene cosas en sus libros sobre los unicornios como come las plantas limpias, cuando anda lo hace como a saltos, huye de los hombres y de otros animales, excepto de los de su especie, por eso no se les puede capturar. Pulveriza hígado de unicornio y pone este polvo en grasa sacada de la yema de un huevo para hacer un ungüento y no hay lepra del género que sea que no se cure si la untas a menudo con este ungüento, a menos que la muerte esté presente para el que la tenga o que Dios no quiera curarlo. Ahí nos curamos en salud. Hazte un cinturón de piel de unicornio, cíñetelo en contacto con la piel y ninguna enfermedad fuerte o fiebre dañará tu interior. Otras partes del unicornio no son convenientes para medicinas. Bueno, todo el mundo tiene sus fallos y el del unicornio era el de Hildegarda. El segundo protagonista, el segundo superhéroe de la divulgación, es Constantino el Africano, un monje que le llamaban el Africano porque viajó mucho, viajó a Siria, viajó a Egipto, viajó a Etiopía. ¿Y por qué fue un adelantado de su tiempo este hombre? Porque sabía idiomas. Hoy en día, para saber idiomas, lo que cuenta es el inglés, el alemán y el chino, ¿no? Bueno, pues este hombre tenía la tríada de la época, que era el latín, el griego y el árabe. Y como dominaba esos tres idiomas, fue capaz de traducir a todas estas figuras de la salud mundial, coger todo ese conocimiento, sistematizarlo y llevárselo a la Escuela de Salerno. La Escuela de Salerno fue la primera escuela de medicina en Europa y además la primera en aceptar mujeres también, porque otras posteriores no lo hacían. Durante los siglos X y XIII fue su máximo esplendor y la Escuela de Salerno lo que hacía era recoger este conocimiento y gracias a Constantino lo que se consiguió fue sistematizarlo. Fue el comienzo de la universidad. Dejó de tener sentido cuando apareció la Universidad de Nápoles y bueno, pues desapareció este sistema, ¿no? Le quitaron el sitio las universidades. Pero aquí empezó todo, gracias a que Constantino supo traducir de un montón de idiomas y sistematizar el conocimiento. Llegamos al siglo XIII, donde las cosas en divulgación no se hacían muy bien. Tenemos a un médico árabe que descubrió la circulación pulmonar en 1230. Ya tenía él su dibujito. Y sin embargo, hasta Miguel Servet, 300 años más tarde, nadie lo supo, ¿no? Esto se descubrió en el siglo XIX. Es decir, o sea, se vieron los dibujitos que había hecho él. Tan importante como hacer un descubrimiento es poder comunicarlo y poder compartirlo, si no, no vale para nada. Llegamos al siglo XV y nos encontramos aquí con dos individuos. En principio se parecen, los dos llevan cuello de lechuguilla, pero son muy distintos. ¿Por qué hemos puesto al señor Gutenberg con un avatar moderno como los de ahora? Porque Gutenberg era un moderno. Gutenberg era un moderno de verdad y el cambio que le introdujo con la imprenta, con poder difundir el conocimiento, solo es comparable a la revolución que ha supuesto Internet hoy en día. Gracias a Gutenberg se permitió ampliar la divulgación. Pero en el otro lado, casi en la misma época, tenemos a Felipe II. ¿Se me escucha? ¿Sí? Felipe II, este señor de aquí, a mí no me cae muy bien, especialmente. Primero porque me mandaron a hacer un trabajo de Felipe II en tercero de BUP, que ríete de los TFGs que mandamos aquí a los alumnos. El trabajo fue importante. Y luego porque haciendo el trabajo me di cuenta que este hombre era de un país que no estaba del todo mal y lo dejó hecho un trapo. La diferencia entre Felipe II es que este señor mandaba gente a América, mandaba a cronistas. Estos no son los cronistas, estos son de 1800, esto es la película de Master Commander, pero tienen mérito porque realmente esos viajes de esos cronistas de Indias que mandaba la gente Felipe II eran muy parecidos a este tipo de viajes.
Felipe II estaba enfermo y necesitaba, pensaba que del nuevo mundo pues, vendrían medicinas, vendrían plantas y se podía curar. ¿Qué ocurrió? Que él lo que hacía con muchos de los cronistas que iban, tenía un laboratorio montado en el Escorial, con tan mala suerte de que hubo un incendio y se perdió gran parte del conocimiento. Y de este modo, descubrimientos como el de Francisco Hernández, en 1578, que descubrió el armadillo, y Gonzalo Fernández de Oviedo, pues Gonzalo Fernández de Oviedo consiguió divulgar el conocimiento, consiguió hacer 15 ediciones de la Historia General y Natural de las Indias, mientras que la obra de Francisco Hernández no se conoció hasta 200 años después. O sea, esta es la diferencia de permitir que se haga una divulgación a que no se haga, que se queden enterrados los conocimientos. Llegamos al 17, porque todavía no hemos hablado de, bueno, ¿y qué es lo que pensaba la gente de los divulgadores, ¿no? Muchos divulgadores, pero ¿qué pensaba la gente de los profesionales, de los científicos, de los sanitarios? Bueno, pues dos de los grandes influyentes, Molière y Miguel de Cervantes, a los sanitarios, concretamente, nos ponían bastante regular. Los médicos, pues eran unos matasanos, que presumían mucho pero curaban poco, según estos autores, y la cosa no pintaba bien. Llegamos al 18, este es Voltaire, realmente el nombre de Voltaire, hay muchas teorías, era un apodo o por revoltoso, o porque en francés viene a decir, estaban deseando que se callara porque lo que decía eran verdades incómodas. Voltaire y Diderot decidieron acercar el conocimiento a las masas, crearon las enciclopedias, pero tuvieron un pequeño problema, y es que no se callaron. Dijeron frases como estas, Voltaire, es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado, y Diderot, esta es más fuerte, el hombre solo será libre cuando el último rey sea ahorcado con las tripas del último sacerdote. Claro, si uno quiere contar cosas y va hablando así de los que mandan, pues lo normal es que no le dejen contar demasiadas cosas. Llegamos al 19, y en el 19 pues, la situación de la divulgación era un poco desastrosa. Y Flaubert escribió este libro, Bouvard y Pécuchet, que es pues, una obra maestra, en la que cuenta cómo dos administrativos retirados, porque uno de ellos tiene una herencia, deciden aprender todo el conocimiento. Se van a retirar en una casita y van a aprender de todo, tanto de astronomía, de física, de nutrición, y se encuentran con el problema de cómo está establecida el conocimiento y la divulgación. Por ejemplo, la nutrición, que es el tema que me toca, y algo que a mis compañeros les va a sonar muy familiar, aunque hace muchos años de esto. Se encuentran con que unos estudios dicen que el café es buenísimo y otros dicen que es malísimo. Unos dicen que el cerdo es buenísimo y otros dicen que el cerdo es malísimo. Entonces, cuando empiezan a hacer todo según unos estudios, se dan cuenta de que hay otros estudios, se vuelven locos, y al final bueno, es una crítica de cómo estaba todo establecido. Y Flaubert acaba denominando a la sociedad este fenómeno del palurdismo ilustrado, que no sé ustedes, pero a mí esto me recuerda mucho a lo que hoy conocemos como cuñadismo, ¿no? Hablar de muchas cosas sin tener ni idea. Bueno, pues esto ya ocurría y la situación ha mejorado un poquito, pero tampoco demasiado en ese sentido. Entramos ya en el siglo XX, y en los años 20, 30 y 40 teníamos un problema en España y en el mundo. Y es que las revistas de divulgación realmente eran revistas de laboratorios como esta, que eran de las píldoras del doctor Ross, mi receta para una larga vida y feliz. Y bueno, pues eran el almanaque del oráculo, eran una especie de, digamos, horóscopos, ¿no? Que es lo que le interesaba a la gente, eran unas revistas en las que, bueno, pues había un montón de publicidad. Y realmente en las revistas el conocimiento que le llegaba a la gente sobre la salud, sobre los fármacos, era publicidad y estaba sesgada, por tanto el conocimiento tampoco era muy bueno. No había publicaciones de salud, de calidad en ningún medio. Hasta que ocurrió una cosa un poco terrible en los años 80, el SIDA, la colza, estos dos fenómenos hicieron que en la prensa española se empezara a hacer divulgación sobre salud, porque de repente hubo dos temas que interesaron muchísimo. Hasta ese momento lo que había habido era divulgación pues, de algo de astronomía, de algo de física, pero suplementos de salud como hay ahora no había. Fue a raíz de este tema. Y llegamos al momento en el que nos encontramos ahora, al siglo XXI, que para mí es el mejor momento de la historia para hacer divulgación.
Es el mejor momento de la historia porque realmente cualquier cosa, como lo que estamos contando aquí ahora mismo, lo pueden escuchar en cualquier punto del mundo. Estamos todos conectados, no tenemos barreras. Hasta ahora, los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, estaban dominados precisamente por los medios, que eran los que decidían y los que deciden qué se cuenta, qué no se cuenta. Pero ahora ha aparecido esto. Ha aparecido Internet, las redes sociales, los blogs, y cualquiera puede hacer divulgación y contar lo que quiera sin que le pongan una barrera. Todos estos héroes de los que hemos hablado tuvieron un problema, y es que no tenían libertad de expresión. En algún momento les dijeron, esto no se puede decir, o tienes que hacer el pino puente o decirlo de la manera que yo quiera para que te deje hablar. ¿Qué ocurre? El otro lado de la moneda es que ahora cualquiera puede hablar. Puede hablar el payaso de Krusty, Homer Simpson, cualquiera puede también tener un blog, cualquiera tiene una red social, y además desde el anonimato, desde personajes ficticios, pueden decir lo que quieran. Sin embargo, aquí la cuestión es, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que piensa la gente? Porque en la época de Cervantes y de Molière, a los profesionales nos veían un poco regular, pero sin embargo ahora, en el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones, en estos estudios que se hacen, se ha visto que el 91,9% de la población confía en los profesionales sanitarios, en los médicos, en los farmacéuticos, en los nutricionistas, y que el 60% de la ciudadanía utiliza Internet para buscar información sobre salud. Es decir, tenemos dos patas. Por un lado, la gente valora y busca el rigor académico, pero por otro lado, está utilizando los medios digitales para acceder a ese conocimiento. Estas son las dos fuentes. Y esto a mí me lleva a pensar, ¿a qué me recuerda esto? Me recuerda a la Escuela de Salerno, que fue el comienzo de las universidades, universidades que han evolucionado hasta llegar a las universidades online, como la nuestra, como la Universidad Isabel I. Una universidad que, además de la pata del rigor, de la pata de la calidad, tiene ese perfil online. Ese perfil online que, como veíamos antes, en las imágenes que han salido, se caracteriza por la creatividad, por la innovación y por una cosa muy importante, que es por estar comunicados, por interaccionar. Los profesores con los alumnos interaccionamos constantemente por muchísimos tipos de vías y de mecanismos, por mail, por hangout, por redes sociales, estrenamos cuenta de Twitter ahora en el grado, por la plataforma. Utilizamos muchísimas y muy diversas herramientas para conectarnos. ¿Esto a qué nos lleva? A que cualquier alumno y cualquier docente de esta universidad adquiere unas competencias que son realmente las más adecuadas para realizar una buena divulgación online. Esto es lo que ocurre aquí. A partir de un ordenador, de un simple ordenador, de cualquier docente, se distribuye el conocimiento hacia unos alumnos que probablemente no hubieran podido ser alumnos si no fuera por el sistema de la universidad online. Contamos con muchísimos alumnos que ya es su segunda carrera, incluso. Y estos alumnos van a poder seguir compartiendo esa comunicación, esa información, haciendo divulgación por muy diversos sistemas. Esto es lo que hacemos aquí. Y esto es lo que permite un entorno como el nuestro, hacer divulgación. Os quiero poner tres ejemplos de comunicación masiva gracias a Internet, tres ejemplos personales. El primero ha sido de este año, el polémico caso del aceite de palma y las leches infantiles. Imagino que todos sabéis lo que ha pasado con las leches infantiles. Y cuando ocurrió aquello de las leches infantiles que llevaban aceite de palma, yo, que doy clase en el grado de nutrición, en una asignatura que se llama Nutrición y Ciclo Vital, sé, por los conocimientos que tengo, que las leches infantiles llevan ácido palmítico, pero, y la leche materna lleva ácido palmítico, pero de distintos tipos. Hay una confusión montada muy grande. Se me ocurrió escribir un post y, bueno, este fue el pico de visitas que tuvo. A raíz de esa repercusión en Internet, del periódico 20 Minutos, me dijeron, oye, ¿por qué no nos escribes una columna sobre esto? Y la opinión de un profesor acaba en un periódico que leen unas 750.000 personas al día. En España es el segundo periódico más leído, el país tiene 1.100.000, para hacernos una idea. El segundo caso es de la semana pasada, del jueves 28 de septiembre. Hay una noticia, el atún, hay un fraude con el atún, se adultera, y en el periódico necesitan
el experto. ¿Y a quién llaman como experto? Llaman a alguien que conoce porque tiene presencia en los medios sociales. Si yo no tuviera presencia en los medios sociales, aunque supiera lo mismo, nadie me llamaría. Y además les interesa que tenga una formación académica, que sea profesor de universidad. Y este acaba siendo el experto que da la información en el periódico, haciendo una información, una comunicación rigurosa. Y esto es de este lunes pasado, que ha empezado la colaboración en Saber Vivir. Saber Vivir de la primera, sabéis que es un programa muy veterano, donde hay una oportunidad muy grande de lanzar a un sector de la población muchos mensajes. Muchos mensajes que a veces no son del todo ciertos. Bueno, pues la sección va a ser una sección sobre mitos, para destrozar mitos, como el mito sobre el agua. ¿El agua con limón depura el organismo? Bueno, pues aquí estoy con el limón en la mano explicando que eso de depurar y eso del detox y todo esto que está tan de moda, pues que realmente es una patraña. Para que luego la gente, cuando vaya a la farmacia, como cuando vienen a la farmacia, es que he oído en la tele. Bueno, pues a ver si cuando digan he oído en la tele también se quedan con esos mensajes. Pero esos mensajes los tenemos que dar nosotros, los universitarios, los profesionales, los científicos. En definitiva, Hildegarda tuvo a su Bernardo de Claraval, que le hizo de llave para entrar, pero nosotros lo tenemos mucho más fácil porque tenemos internet. Todos tenemos internet, todos podemos hacer divulgación. Los unicornios de Hildegarda están más presentes que nunca. Ahora ya no hay unicornios, pero tenemos Doritos arcoíris, ¿entendido? Bueno, pues no solo como la comida basura contra la que tenemos que luchar los nutricionistas, sino también como todas esas dietas milagro, todos esos productos milagro. Estos son nuestros unicornios y estos son nuestros caballos de batalla. Yo venía aquí a hablar de mis superhéroes de la divulgación, de Hildegarda, de Constantino, de Gutenberg, de los cronistas de Indias, de Voltaire, de Diderot. No sé si os he convencido, no sé si realmente creéis que realmente pueden ser héroes y que son modernos, pero yo lo que quiero hacer ahora es hacer una llamada a los superhéroes. Porque yo creo que todos nosotros, todos los docentes, todos los alumnos de la universidad, tenemos un superhéroe dentro, entendiendo por superhéroe un divulgador. El divulgador lo que hace es, al final, mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que hacen los superhéroes, ¿no? Mejorar la calidad de vida de las personas. Y termino con una frase de John Fitzgerald Kennedy, que dice algo así como que cada logro empieza con la decisión de intentarlo. Así que yo os animo a que lo intentéis, porque lo que sí que os puedo garantizar es que con la divulgación siempre se recibe muchísimo más de lo que se da. Muchas gracias.